Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este que es nuestro primer programa de este 2020. Hoy, una oportunidad para conversar y conocer una vez más temas importantes. En ese sentido, hoy estaremos conversando sobre el dinamismo del turismo durante el periodo de vacaciones, pero también pues una conversación bastante oportuna sobre este tema. Y para hablar de él, pues nos encontramos con la compañera Nasha Campbell, quien es codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Compañera Nasha, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo. Feliz año, muchas gracias por tenernos en el programa. Como siempre es un gusto, Elmer, compartir con ustedes, deseándole también a todas las familias nicaragüenses un bendecido, prosperado y en victorias 2020 de la mano de Dios. Y bueno, también muchas perspectivas para el 2020, pero también un trabajo bastante importante realizado durante este 2019 y el INTUR ahí multiplicado, como siempre lo digo, en todas partes, en todo el territorio nacional. Pues conocer un poquito más o menos cuáles fueron esos movimientos que se realizaron durante este periodo de vacaciones y de fin de año de nuestro pueblo. Pues para el sector turístico el comportamiento fue sumamente positivo, ¿verdad?, de lo que son las vacaciones navideñas, pero también el cierre de año 2019, inicios del 2020, ¿no? Vimos a que las familias nicaragüenses en general, con los visitantes de otras nacionalidades que decidieron venir a pasar sus vacaciones en nuestro país, pues disfrutaron en tranquilidad, en seguridad, en armonía y en paz de los diferentes atractivos turísticos, las bellezas naturales y culturales que posee nuestra tierra de lagos y volcanes. Los eventos importantes también promovidos no solo por el INTUR, sino las alcaldías municipales, el Ministerio de la Economía Familiar y las diferentes instituciones de nuestro gobierno tuvieron un desborde impresionante de participación no solo de los nicaragüenses, sino también de los turistas de otras nacionalidades y de los nicaragüenses que residen en el exterior, ¿verdad? Muy positivo eventos, por ejemplo, como las noches de compras en Estelí, como el concurso de comidas navideñas, como las diferentes actividades que desde las alcaldías también se desarrollaron, promoviendo esa creatividad e innovación en nuestro pueblo, ¿verdad? Los concursos y las competencias que hubieron en torno al tema navideño, ¿verdad? Desde lo que tiene que ver con los nacimientos, pero también las decoraciones de todas las alcaldías y todo el territorio nacional. O sea, se vio ese ambiente festivo, ese ambiente de alegría, de compartir entre hermanos. Vimos también, y para nosotros, pues desde el INTUR, el primero de enero, inicios de este año 2020, fue sumamente positiva la afluencia de turistas y visitantes hacia nuestros 6 centros turísticos que administramos. Okay. Como ustedes saben, tuvimos unas fiestas de inicios de año, unas fiestas populares amenizadas por grupos como el Rey del Chinamo, como Comarca, como okay, diferentes grupos a lo largo de los 6 centros turísticos. Y la verdad hubo un desborde en el caso de los centros de más de un 13.5% de crecimiento en comparación con el primero de enero del 2019. Es decir, hubo más de 167,000 personas que visitaron los centros turísticos administrados, y esto te estoy hablando solo los 6 centros que administra el INTUR, ¿verdad? Pero también vimos cómo desde de los gobiernos locales, pues también los carnavales de inicios de año estuvieron okay, sumamente concurridos. Vimos en el norte, en Somoto, en el departamento de Madrid, que ellos iniciaron el año también. con una hípica, la primera hípica en todo el país, donde hubo un desborde de la población norteña. Vimos las playas, todo lo que es no solo Las Peñitas, Poneloya, el mismo Pochomil, la verdad es todas las playas, San Juan del Sur, Tola, muy concurridas también. La gente de verdad se movilizó a cada rincón de nuestro país. Nos decían, por ejemplo, también en la zona de Nueva Segovia, cómo las familias, no solo nicaragüenses, sino también los hermanos hondureños, salvadoreños, visitaron atractivos como las termales que hay por esa zona. Okay. Igual en el caso del Caribe hay que destacar
La afluencia que hubo a la Laguna de Perlas, aprovechando también la nueva carretera. Nueva carretera, ¿verdad? Y también en el caso de Bluefield. Y por supuesto, pues en términos de ocupación hotelera también tuvimos una muy buena ocupación hotelera en este periodo de esta temporada alta, ¿verdad? Casos como Granada, que los días 28 y 29 de diciembre estuvieron en un 100% de ocupación. Igual el caso de Corneyland, en la zona de Rivas también, San Juan del Sur, Tola, Ometepe fueron los destinos más concurridos. Igual zonas como Chontales, donde tal vez la gente no es un destino tal vez tradicional, hubo una muy buena ocupación hotelera, también una buena movilización. Igual en Boaco también nos comentaban los compañeros, estamos en ese proceso igual de evaluación. Siempre para nosotros es importante tener esos espacios de compartir con el sector privado, que son los que al final nos facilitan también la información en cuanto a la ocupación hotelera, en cuanto a las ventas, el tema de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, también no hay que dejarlos por fuera, ¿verdad? Y vimos, y yo creo que lo importante de esta temporada alta es precisamente que no hubieron incidencias, ¿verdad? Gracias a también esa seguridad que siempre nuestra Policía Nacional, las diferentes instituciones, pues el resguardo de la vida de nuestras familias nicaragüenses, de los visitantes y turistas en todo el territorio nacional, y creo que eso es un tema importante a destacar. En términos generales, en todo el país hay una valoración muy positiva, muy exitosa la temporada de cierre de año, de inicios de este año 2020, en la movilización de las familias nicaragüenses durante estas vacaciones. Es importante también destacar que atendimos a 7 cruceros turísticos solo en ese periodo de las vacaciones, ¿verdad? Sí, 3 en el puerto Corinto y 4 en el puerto San Juan del Sur. Hubo una muy buena movilización también de los cruceristas hacia los diferentes destinos de nuestra Nicaragua. Y yo creo que de eso se trata, realmente el turismo es para disfrutar en familia, en comunidad, con los amigos, de las bellezas que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Esta tierra de lagos y volcanes, y eso es lo que precisamente vimos, un dinamismo de la economía local. Ya te comentaba un poco, ¿verdad? Los restaurantes, las discotecas, los bares también repletos. Una muy buena ocupación hotelera en todo el territorio nacional y esa movilización y disfrute de la familia de las actividades culturales, recreativas, de disfrute del arte, de nuestras tradiciones en todo el territorio nacional, que igual varía, ¿verdad? En algunos municipios habían unos días que eran los días picos. Ya te comentaba el caso de Granada. Lo normal es que el 25 de diciembre las familias celebran en familia. Ya los últimos días del año, 28, 29, 30, 31, es cuando la gente ya sale a disfrutar de las playas, de las áreas protegidas. El caso del volcán Masaya tuvo una muy buena concurrencia también de visitas, tanto de día como de noche en esta temporada. Y realmente pues demuestra ese trabajo en equipo, un esfuerzo no solo del Instituto Nicaragüense de Turismo, sino del sector privado también, de la articulación y la coordinación interinstitucional y de la coordinación también desde el sector público con el sector privado y con las familias nicaragüenses en general. Comentaba que en esta semana, a partir del miércoles, estaremos realizando unos encuentros de evaluación precisamente con el sector privado y con las familias nicaragüenses y las diferentes instituciones, esa valoración de lo que ha significado también el cierre de año para nosotros. Siempre las valoraciones son importantes porque si bien es cierto, todo ha sido positivo, pues siempre hay ámbitos de mejora, siempre hay cosas que podemos mejorar de cara al futuro. Entonces estamos ya organizando también esos encuentros en cada uno de nuestros departamentos, en los 15 departamentos y las 2 regiones autónomas de nuestro país,
tendremos también un encuentro nacional donde estaremos evaluando no solo lo que ha sido, digamos, las vacaciones de cierre de año, inicio del 2020, sino de lo que ha sido el 2019 en general. Okay. Prepararnos también de cara al verano, que para nosotros ya arrancó. Okay. Y ir definiendo, ¿verdad?, aquellas actividades también que son actividades, por un lado, tradicional, para que estemos listos para recibir esa gran afluencia nuevamente de turistas, no solo nacionales, sino de otras nacionalidades, de cara a la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, okay, implica todo un proceso de coordinación, de articulaciones. Estamos también por lanzar la nueva campaña turística de este año, que más adelante, okay, claro, que sí, les daremos a conocer. Pero esa es parte, ¿verdad?, del trabajo y de lo que esperamos realizar en los próximos días. Cabe destacar también que ya a partir de noviembre ya tenemos cifras positivas en términos del promedio, ¿no?, desde enero a noviembre del 2019, comparado con enero-noviembre del 2018. No sé si acuerdan, pero en octubre, sí, sí, habíamos hablado que a octubre del 2019 llevábamos apenas un menos 10, es decir, de decrecimiento. Ya a partir de noviembre ya las cifras son positivas, es decir, ya hay un crecimiento en relación al 2018, pero estamos esperando también las cifras ya generales, ¿no?, generales de todo el año 2019, que esas normalmente cada 20 de mes lo recibimos de migración y extranjería en lo que respecta a la llegada de turistas hacia nuestro país. Y sin duda alguna, bueno, en principio, como decimos en buen nicaragüense, salimos de una época, una temporada, y ya el INTUR listo. No es que está preparándose, es que ya está listo para nuevos periodos de festividades de las familias nicaragüenses. Interesante destacar este aspecto que usted mencionaba, la perspectiva de restitución de derecho, el turismo, es decir, fomentar el turismo con esa perspectiva de restitución de derecho. Y uno lo ve cuando llega a las comunidades, es decir, el dinero o los ingresos que genera el turismo queden en las comunidades, fortaleciendo precisamente las capacidades de las familias nicaragüenses. Dentro de esa realidad le consulto sobre un tema muy importante que también sintieron mucho los veraneantes, las familias que tuvieron en los centros de los balnearios, pero fue ese acompañamiento interinstitucional. Por ejemplo, usted mencionaba la articulación con nuestra Policía Nacional, con las alcaldías, con el Ministerio de Salud. ¿Cuán importante y cuán fue determinante este rol para las familias que decidieron, después de la fiesta de Navidad o fin de año, ir precisamente a estar en alguna playa, algún balneario de nuestro país? Bueno, para nosotros el tema de la articulación interinstitucional es una constante, ¿verdad? Es algo permanente y sistemático. Sin embargo, siempre antes, previo de las temporadas altas, hay una coordinación más consolidada, más fuerte, para prepararnos de cara a esa temporada alta. En este caso, no solo con el MINSA, la Policía Nacional, los bomberos, por ejemplo, juegan un rol muy importante. Las alcaldías municipales, las diferentes instituciones de gobierno, con el INTUR y el sector privado también. No sé si también se acuerdan, pero desde noviembre hemos venido sosteniendo las mesas de trabajo con, okay, el sector privado de cara a esta temporada alta. Y para nosotros significa, por ejemplo, eso se, las familias pueden trasladar eso en las limpiezas que hay, o sea, que los centros turísticos, las playas estén limpios, que las condiciones en términos de higiene, manipulación higiénica de los alimentos por, okay, parte de los establecimientos turísticos, los empresarios, los restaurantes, pues tengan las condiciones también óptimas, la revisión de que las cosas que estén embotelladas pues estén con la vigencia suficiente que mandata la ley, okay, el tema de que las instalaciones también eléctricas estén en condiciones óptimas para evitar, claro, casos de incendio. Son parte de todas esas articulaciones que desde la comisión interinstitucional pues se hace previo a estas temporadas altas
para obviamente garantizar esa seguridad y la integridad física de los visitantes, sean nacionales o de otras nacionalidades, a cada uno de los atractivos turísticos de nuestro país. Lo importante destacar es que es una responsabilidad compartida. Si bien comentaba que no tuvimos grandes incidencias en general, pues obviamente en el caso de los balnearios y las playas, el tema de ahogados, de gente que también en algunos casos no acatan las medidas, las recomendaciones que brindan las autoridades, son parte de los temas, pues que todos los años vamos creando esas conciencias para evitar que las familias nicaragüenses tengan que lamentar, ¿verdad?, la pérdida de alguna vida de sus seres queridos, claro, en nuestro país. Pero ese es una constante, también es un tema permanente, porque siempre se presentan algunos casos de personas que, claro, sí, que ingieren alcohol y se meten a las playas. Pero en términos generales, ¿verdad?, en términos de incidencia, de que hubo algún incidente en torno a que hubieron pleitos y salieron heridos gente, pues gracias a Dios no tuvimos nada de ese tipo. Pues siempre hacemos el llamado a las familias, ¿verdad?, a acatar las recomendaciones de las autoridades para que podamos también mantener esa tranquilidad. Para evitar los accidentes de tránsito, que nuevamente okay, vuelve a ser un tema igual. Por eso hablo que es una responsabilidad compartida. Claro. Las autoridades pueden brindar todas las condiciones, pueden hacer las recomendaciones, pero si la familia, si la persona también no pone de su parte, pues obviamente podría generarse alguna situación que lamentar, ¿no? Y esto lo digo porque, ya comentaba, para nosotros el turismo es un tema permanente, no es algo, claro, que, bueno, solo las vacaciones, no, la gente se moviliza en el territorio nacional todos los días, participa de las actividades culturales, recreativas, disfruta de los balnearios, de las playas de nuestro país, de las áreas protegidas. Todos los fines de semana las familias se movilizan en realidad, ¿verdad? Hay algunos fines de semana y unas épocas donde, claro, lo hacen más. Pero en general el turismo no descansa. Y por eso es que también el trabajo del INTUR, mientras las familias disfrutan, para nosotros seguimos trabajando. Y en ese sentido, por eso ya estamos también de cara al verano, o sea que para nosotros ya empezó, ¿verdad?, de aquí hasta la Semana Santa. Entonces hay una serie de actividades que estaremos implementando también para ese disfrute de las familias y de nuestros visitantes. Y sin duda alguna, mucho trabajo siempre, pero también muy importante para garantizar esa tranquilidad de la familia, el proceso de articulación interinstitucional, las familias que disfrutan, ¿no?, de nuestro país, de nuestro, que ya sean turistas nacionales o extranjeros. Compañera, tenemos que hacer nuestra primera pausa y al volver quisiera que habláramos de un aspecto también vital, que es el proceso de capacitación y acompañamiento, porque allí hay una articulación también puntualmente con el sector privado y específicamente con los prestadores de servicios, que es vital para que el turismo continúe teniendo esos crecimientos y ese desarrollo y fortalecimiento que tiene. Bien. Hacemos una breve pausa y usted no le cambie, ya volvemos.
want to see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Well, he take out the knife and stab up the wife and see how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah, ah. Man, he take out the knife and stab up the wife and see how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. And the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. Nicaragua, única, original. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy con nosotros la compañera Anaya Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Y con ella conocemos y conversamos un poco sobre lo que ha sido el dinamismo precisamente de este sector, el sector turístico, durante el periodo de vacaciones. Compañera Anaya, pues antes de irnos a la pausa, también hay un tema vital que esa garantía de lo que usted planteaba en sus comentarios anteriores. Y era precisamente la continuidad de la familia, hacen turismo todo el año. Y uno de los ejes para fortalecer esa experiencia que viven nuestros turistas, pues es las capacidades que generamos en los territorios y en los negocios, ¿no? En los pequeños prestadores de servicios y los medianos y grandes, ¿no? ¿Cuán importante es el acompañamiento, ¿no? para desarrollar el turismo? El tema de las capacitaciones es algo constante. O sea, los seres humanos todos los días aprendemos algo nuevo. Desde el INTUR, pues obviamente brindamos ese acompañamiento, esa asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos, a los empresarios, a los emprendedores, a los protagonistas de nuestro sector, de manera que puedan ir mejorando también la calidad de sus servicios y productos día a día. Este primer trimestre del año, siempre es un trimestre para nosotros importante en términos precisamente de las capacitaciones, los cursos, la sensibilización en torno a temas de importancia, no solo para preservar y proteger nuestros recursos naturales, sino también nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero sobre todo para garantizar esa seguridad también en la manipulación de los alimentos, de las bebidas, de manera que las personas pues puedan tener esa confianza, también esa tranquilidad a la hora de ir a disfrutar de un pescado frito en alguna playa, o ir a disfrutar también de un batido o de cualquier bebida que es preparado por los restaurantes o los protagonistas de lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Ese sentido, este primer trimestre, pues estaremos, pues no solo el primer trimestre, en realidad todo el año, estaremos brindando diferentes cursos, capacitaciones, también programas de especialización que venimos trabajando en conjunto con el INATEC.
dependiendo del tema, porque hay temas que hay un plan general, una estrategia que la ejecutamos con INATEC, pero hay algunos temas particulares que la ejecutamos en conjunto con otras instituciones. Temas como primeros auxilios, por ejemplo, que lo ejecutamos con los bomberos, con el MINSA. Hay otros temas también que tienen que ver con la seguridad para los lancheros, que eso lo vemos con el Ministerio de Transporte e Infraestructura a través de la Dirección General de Transporte Acuático. Y depende pues de cada tema. Temas de seguridad que lo vemos también con la Policía Nacional. Y conforme a la ley también en este periodo es cuando las empresas turísticas tienen esa obligación también de hacer sus trámites para obtener su licencia de operación del INTUR, que eso se va renovando año con año. ¿Y este primer trimestre? ¿Verdad? El primer trimestre de enero a marzo, conforme a la ley. Entonces, en estos tres meses también los empresarios están haciendo todo lo que es la tramitología con las diferentes instituciones, con la alcaldía, con la policía, con el MINSA, con el INTUR, con la DGI, para estar preparados también de cara a la Semana Santa. Y por eso se brindan una serie de capacitaciones, se hacen inspecciones que son sumamente importantes, que no solo es capacitar a la gente, sino ir a constatar que las infraestructuras pues presten las condiciones necesarias, que el tema tienen separado lo que es las diferentes carnes, ¿verdad?, del pescado, del pollo, para evitar que haya contaminación, que es el periodo donde también el MINSA hace temas como los estudios de la calidad del agua desde las piscinas, los diferentes balnearios, las playas en el país, donde los bomberos revisan todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas. O sea, es un periodo para nosotros sumamente importante, y donde, claro, se hacen inspecciones aleatorias, sorpresivas, en algunos casos nocturnas también, para ver en el caso de las discotecas, de los bares, el ver el tema del sonido, si están cumpliendo con la ley, para que no haya quejas también de la población de que el sonido está por encima de lo permitido. Entonces, son una serie de acciones que realizamos en conjunto con las diferentes instancias para garantizar, ¿verdad?, que se cumpla, por un lado, la ley, las normativas, las regulaciones en torno al desarrollo de la actividad turística en nuestro país, pero también de cara a brindar un mejor servicio, un servicio de calidad, con calidez también a nuestros visitantes, sean nacionales o de otras nacionalidades, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la satisfacción con que la gente regrese a nuestro país, regrese a los diferentes destinos atractivos, a los hoteles, si es que uno los trata bien, ¿verdad? Entonces, iniciamos todo esas actividades. Igual no dejamos por fuera a los funcionarios también de gobierno, ¿no? Yo siempre digo, nosotros somos el primer rostro que ve ese visitante al ingresar a nuestro país, ¿no? Los funcionarios que hay en las fronteras, llámese migración, aduana, la Policía Nacional, el MINSA, todos los que atienden en los puestos fronterizos también brindamos capacitaciones, realizamos campañas de sensibilización que va dirigido a la población en general, porque también nuestro pueblo, y gracias a Dios que tenemos esa característica, ese carisma y ese don, el pueblo nicaragüense, de ser un pueblo amable, un pueblo que recibe con los brazos abiertos siempre a sus visitantes y los hace sentir en casa. Pero siempre pues continuamos nosotros esas campañas de concientización en torno a la cultura turística, en torno a ese cuido también a nuestros visitantes, en torno a temas del cuido también de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que también en el contexto de viajes y turismo, pues en algunos casos son vulnerables y los tenemos que proteger y que cuidar. Luego también brindamos otras capacitaciones, tal vez no son sectores que directamente atendemos como
como institución, pero que de alguna u otra manera también tienen una responsabilidad en el desarrollo del turismo. Me refiero, por ejemplo, a los taxistas, que obviamente no los atendemos directamente nosotros, pero también brindamos algunas capacitaciones dirigidas a ellos, porque igual ellos reciben a los turistas, claro, son parte de los promotores del turismo en nuestro país, y por ende para nosotros también son importantes, ¿verdad? Y por eso brindamos también capacitaciones dirigidas a ellos, a los vendedores ambulantes también, o vendedores por cuenta propia. Igual brindamos en coordinación con el MEFCA y otras instituciones pues ciertas capacitaciones. La idea es esa, ¿no? El actualizarnos constantemente, claro, con las nuevas tendencias, con las nuevas formas, con los nuevos temas también de relevancia para el desarrollo del turismo, de manera que podamos brindar un servicio de calidad y de calidez siempre a nuestros turistas y los visitantes que visitan nuestro país. Y sin duda alguna, todo con un énfasis bastante importante en ese aspecto de que es mejorar la experiencia, ¿no? Y pareciera una cuestión fácil, de hecho es que se dice fácil, pero implica un engranaje de trabajo bastante. Realmente yo creo que lo importante es eso, es entender que el turismo tiene que ver con seres humanos, o sea, sí, es la interacción entre personas. Y al final del día se trata de experiencia, no se trata tanto de cosas, sino experiencias, ¿no? Que son lo que uno se lleva el resto de su vida, ¿no? Si tuve una buena experiencia, o sea, siempre voy a recordar ese país, ese destino, ese atractivo, esa persona que hizo que mi experiencia fuese inolvidable. De eso se trata el turismo. Y sin duda alguna, realidades en las que nuestro país tiene algún tipo de ventaja por esa característica que usted mencionaba de nosotros, nuestro pueblo, esa jovialidad, llega alguien y ya inmediatamente lo reciben como alguien de la familia. Así mismo. Y sin duda alguna esos valores de nuestra sociedad son muy bien percibidos por los turistas. Conocer un poquito, compañera Nasha, pues vemos en pantalla algunos eventos. Sí, ese de es encuentros un... con extranjeros, pero que también forman parte de ese eje de trabajo, sí, que realiza el Intour a nivel internacional. La, ¿no?, imagen anterior es de un grupo de motorizados que ingresaron por el río San Juan, ¿verdad? Por el departamento del río San Juan hacia nuestra Nicaragua. Eran más de 48 motociclistas, ¿verdad?, que nos visitaron desde la hermana Costa Rica, ¿verdad? Luego vimos también la calzada, cómo estuvo repleto visitantes, de turistas durante esta temporada. Los cruceristas que ya comentaba, ¿verdad?, que atendimos a 7 cruceros en este periodo, ¿verdad?, de las vacaciones. Y es parte de las actividades, realmente así estuvo todos los rincones de nuestra Nicaragua. Un especial reconocimiento también a las alcaldías municipales, que también desarrollaron diferentes actividades de recreación, de esparcimiento, disfrute del arte y de la cultura, que permitió también, o que fue un factor importante para tener esa afluencia de turistas, de la población nicaragüense hacia estos atractivos. Y ahí yo creo que toditas las alcaldías, más de una actividad realizaron donde se vio ese desborde también de las familias nicaragüenses, de los turistas de otras nacionalidades, de los nicaragüenses que residen también en el exterior, que para nosotros son un actor muy importante, porque ya es como una tradición, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que comentabas un poco antes, los valores, esos valores de familia, claro, que tiene nuestra población, los nicaragüenses en general, que siempre regresan para pasar sus vacaciones navideñas con su familia. Tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Y sin duda también retos bastante importantes a partir de su encuentro, y solo un comentario a partir de eso que usted plantea. Pues todas las alcaldías, realmente, a donde usted fuera, el municipio que llegara, los parques perfectamente alumbrados, decorados, limpios. Bueno, las ciudades que naturalmente tienen algún tipo de cuerpo lacustre, pues también preparadas para recibir 25 de diciembre, sí,
Diga. Esas fotos, las anteriores son de los centros turísticos, ¿verdad? El evento que comentaba el 1 de enero que organizamos desde Intur en los 6 centros turísticos y que tuvo una afluencia importante. Mucha más gente llegó a nuestros centros el 1 de enero que el año anterior, ¿verdad? Y al final de eso se trata, de disfrutar en familia, en comunidad, en tranquilidad, de las bellezas que tiene nuestro país, el sentirnos orgullosos de esa cultura, de las tradiciones, de las costumbres de nuestro pueblo y que al final lo compartimos también con el mundo, ¿no? Yo creo que lo importante de estas vacaciones y lo exitoso de la temporada ha sido eso, el disfrutar en tranquilidad, en paz, de este cierre de año y del inicio de este 2020 que estamos seguros que será un año de más crecimiento del sector turístico en nuestra Nicaragua. Y así lo esperamos todas y todos con mucha expectativa este 2020 y sin duda alguna el turismo un indicador de ello. Tenemos que hacer nuevamente una pausa. Si quieres podemos dejar esas imágenes para irnos a pausa para que nuestra audiencia pueda ir ahí observando un poquito pequeños tomas de lo maravilloso que disfrutó la familia nicaragüense en esta fiesta de diciembre, de fin de año y también para recibir el año nuevo. Hacemos una breve pausa, nos vamos con estas imágenes y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Con nosotros hoy la compañera Nasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Y con ella pues conversamos cómo se movió, cómo se dinamizó precisamente este sector, el sector turístico, durante el periodo de vacaciones. Compañera Nasha, pues una conversación bastante importante, un reconocimiento a todo ese esfuerzo de labor interinstitucional, obviamente en algunos momentos liderada estrictamente por el Intur, pero bueno, también una fiesta del pueblo nicaragüense, conocer un poquito, si nos puede adelantar algunos de trabajo que van a continuarse desarrollando en este 2020. Bueno, nosotros seguiremos trabajando. Para nosotros, nuestro objetivo fundamental es posicionar a Nicaragua como un destino turístico nacional e internacional.
Este año estaremos dando un mayor énfasis en la promoción internacional. Ya el turismo nacional está totalmente restablecido, pero aún nos falta un poco de terreno en cuanto al tema de atraer una mayor afluencia de turistas de otras nacionalidades hacia nuestro país. Por ende, este 2020 estaremos enfocados más en el turismo internacional, sin descuidar el nacional, pero dando un mayor énfasis, ¿verdad?, al internacional. Okay. En esa materia, pues, estaremos realizando en turismo nacional más de 800 actividades, actividades culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas, de fe y religiosidad, acompañando obviamente a nuestro pueblo de la mano con las alcaldías municipales y las diferentes instituciones de gobierno. Estaremos también lanzando campañas de turismo interno, sobre todo de cara a las temporadas bajas, ¿verdad? Que es cuando no tenés tanta afluencia de turistas de otras nacionalidades. Okay. Precisamente por la época, todos saben que el turismo es una actividad sumamente estacionaria, ¿verdad? Hay picos, diciembre ahorita es un pico, la Semana Santa es otro pico, pero durante otros periodos, ¿verdad? Normalmente es el turismo nacional el que mantiene al sector, y en ese sentido estaremos lanzando unas campañas de turismo interno que estamos trabajando de la mano con el sector privado. La idea es que la población nicaragüense pueda acceder a paquetes turísticos a precios justos también, para que puedan conocer aquellos destinos turísticos que posee nuestro país. Un ejemplo de ellos es el Caribe. Ahora tenemos carretera, hay mucha gente, hay muchos nicaragüenses que quisieran visitar Bluefield o Laguna Perlas o Cornelan y no han podido. Y pues en el marco de esta campaña la idea es poder organizar paquetes de 3 noches, 4 días hacia diferentes destinos de nuestra Nicaragua, dirigido exclusivamente para los nicaragüenses. También estaremos realizando la actualización de lo que es la señalización que tenemos en todo el territorio nacional, ¿verdad? Todas las vallas, los MOPIs, todo lo que tiene que ver con la señalización, algunos que existen, otros que no existen y son nuevos, pero la idea es poder guiar también a los visitantes hacia esos atractivos que posee nuestra Nicaragua. Siempre estaremos con las carteleras turísticas donde la población en general, pero sobre todo los visitantes y turistas, okay, pues pueden saber qué actividades se realizan en cada uno del territorio nacional. Ahorita, por ejemplo, ya en Diriamba, en Carazo, están preparando todo lo que son sus fiestas patronales, ¿verdad? Vimos también en el caso de Catarina y en esto de cierre de año, inicios de año, cómo se desbordó las copatronales, como le llaman ellos, okay, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las actividades que nosotros estaremos acompañando. Luego, en internacional, estaremos enfocados en dos mercados prioritarios: Centroamérica, que siempre ha sido, claro, también nuestro mercado emisor más importante, y Norteamérica, que tampoco se queda atrás, ¿verdad? Y que además son los mercados más cercanos que tenemos, donde la gente pues puede llegar fácilmente hacia nuestro país. Pero también otro segmento para nosotros importante son precisamente los nicaragüenses que residen en el exterior, ¿verdad? Okay. En otros países. Y estaremos realizando campañas digitales, campañas a través de diferentes medios, llámese televisión, radio, cines, para posicionar nuestro país y para también captar ese interés de esos turistas a visitar a Nicaragua, a venir a disfrutar de sus vacaciones en nuestra tierra de lagos y volcanes. Estaremos participando en más de 26 ferias internacionales en todo el mundo. Organizaremos la segunda edición de la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua. Okay. Estaremos también, obviamente, realizando viajes de familiarización,
más de 48 viajes de prensa, donde los medios internacionales, los tour operadores, las agencias de viaje, pues tengan esa oportunidad de venir a ver y conocer Nicaragua de primera mano, ¿verdad? Conocer los atractivos y la oferta turística de nuestro país para que los puedan, por un lado, incluir en sus paquetes y por otro lado también darlo a conocer a través de los diferentes medios. El tema de las publicaciones de Nicaragua también en las revistas importantes de turismo en todo el mundo. El 2019 fue un año excelente en torno a eso. Se vio constantemente noticias, ¿verdad?, positivas de Nicaragua, publicaciones, reportajes, muchos de los cuales ubicó a Nicaragua dentro de los 20 destinos a visitar en el 2020, donde recomendaban que visiten nuestro país. Entonces estaremos dando una atención también especial a los temas de las publicaciones. Luego también estaremos desarrollando campañas específicas, ¿verdad?, en mercados específicos para promover Nicaragua. Estaremos realizando muchas acciones que tienen que ver con la creación de conciencia, que la gente conozca más Nicaragua, que tiene que ver con educación un poco para los operadores también, sobre todo de Estados Unidos, de Centroamérica, de Alemania, Reino Unido y España, para que conozcan más nuestro país, ¿verdad? Okay. Y lo que ofrecemos. Estaremos también en este año ejerciendo la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de Turismo a partir del mes de julio, lo que implica que estaremos también recibiendo a nuestros hermanos centroamericanos aquí en Nicaragua en el segundo semestre de este 2020. Otro eje de trabajo tiene que ver con el tema que ya hablamos anteriormente, los temas del fortalecimiento del talento humano y la gestión de la calidad, ¿verdad? La gestión y mejora continua de la calidad de productos y servicios. Ahí brindaremos una serie de capacitaciones, de cursos, de campañas de sensibilización, pero también estaremos implementando certificados de calidad o procesos de certificación de calidad como Moderniza, como el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad, para elevar la calidad de nuestros productos y servicios y mejorar siempre la oferta turística de nuestro país. Igualmente, en términos de planificación, ¿verdad?, seguiremos los temas de los planes de desarrollo turístico municipales, departamentales, la elaboración de mapas turísticos, ¿verdad?, de los diferentes atractivos de nuestro país. Después tenemos otro eje que tiene que ver con la articulación público-privada. Ahí, por ejemplo, los encuentros, las mesas de trabajo, la Comisión Nacional de Turismo, el mismo Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Turismo son parte de esos espacios para la articulación público-privada. Tenemos otro eje que tiene que ver con comunicaciones y divulgación, donde obviamente no solo nuestras páginas web, sino las redes sociales del INTUR, nuestra página en YouTube también o nuestro canal de YouTube, pues estaremos realizando una serie de videos, de spots, de reportajes, pero también estaremos realizando trivias, concursos, competencias, para lograr también que los nicaragüenses se integren más y se sientan más cada día parte de la promoción de nuestra Nicaragua. Yo siempre digo que la promoción de nuestro país no depende solo del INTUR, sino todos los nicaragüenses ejercemos un rol para promover nuestro país. Entonces estaremos también realizando estas competencias, concursos, trivias a través de las redes sociales del INTUR. En cuanto al tema de turismo accesible, inclusivo, responsable para todos, igual en nuestros centros turísticos siempre estaremos realizando más inversiones, ¿verdad?, para ponerlos cada día más bonitos. Estaremos realizando esfuerzos también con instituciones como el INS, como Mi Familia, para promover también ese acceso, pero también las actividades dirigidos a nuestros adultos mayores, a personas que tengan alguna discapacidad. Ya hemos dicho que para nosotros el turismo es un derecho humano de todos y por ende también estaremos realizando esfuerzos en esa dirección.
Dentro de otras líneas, ¿verdad?, de trabajo que para este año estaremos implementando desde el Instituto Nicaragüense de Turismo para lograr siempre un desarrollo de la actividad turística, el dinamismo de la economía local, pero sobre todo que sigamos creciendo, que retomemos esas rutas de prosperidad y desarrollo, que yo creo que esta temporada ahorita de fin de año, de inicios de año, es solo un ejemplo de la tendencia de crecimiento que llevamos para este 2020. Es decir, este año será un año de crecimiento en la industria turística de nuestro país. Compañera Nacha, sin duda alguna, muchísimas gracias por habernos conversado. Un caudal bastante importante de trabajo para este 2020. Lo interesante de este programa y lo bonito y lo agradable es que todos estos que son planes que se van proyectando, en el 2019 tuvimos la oportunidad de ir viendo cómo se iban concretando uno a uno, obviamente en su fase, en cada momento, cada etapa, cada uno de ellos. Y también estamos seguros que en este 2020 nuestra audiencia y nosotros también podremos ir viendo cómo se van concretando uno a uno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia. Les esperamos en una nueva edición.